Muy buenas a todos. En el informe de hoy vamos a hablar sobre educación. Las clases en tiempo de cuarentena comenzaron. Clases virtuales. ¿Cómo los docentes se adaptan a esta nueva modalidad? ¿Y cómo transmiten sus contenidos hacia los alumnos? Lo vamos a ver en el informe de hoy. Mi experiencia no solo de maternar, sino también de criar con las materias, con la enseñanza pedagógica de la escuela en casa. No es una tarea fácil. Esa rutina se ve afectada. El rol también, el rol de alumno, el rol de docente, se tiene que adecuar a este modelo de virtualidad, y el docente deberá recurrir a su creatividad, a su capacidad de innovación para poder sostener la comunicación con sus alumnos, también para poder crear espacios de diálogo e intercambio entre los alumnos a través de la virtualidad, del trabajo colaborativo. Yo creo que lo importante en esto es que el docente se debe focalizar en no solamente transmitir un conocimiento y revisar, dar tareas para que los chicos lo tengan que corregir. De parte del Ministerio estamos ahora siendo capacitados en la utilización de videoconferencia, ya que en primer momento fue a través de cuadernillos que eran impresos por la familia, luego pasamos al Classroom y ahora, como una manera más de fortalecer la comunicación de los alumnos con los docentes, se va a comenzar a implementar las videoconferencias. Las clases virtuales se implementan mediante una bajada de contenidos de Nación. Nosotros docentes seleccionamos y los enviamos a los alumnos mediante mail o WhatsApp. Para los más pequeños es difícil, pero se están encontrando con una realidad nueva y buena. Sí, se distraen. Siempre ellos tienen que hacer las actividades mediante la guía de los tutores. En el caso mío como mamá me toca fotografiar todo ese trabajo, enviar a WhatsApp, después las docentes comparten en Facebook, en un grupo cerrado de nivel primario, de nivel inicial y nivel primario, las actividades de cada uno de los pequeños con nombre y apellido. También hay una posibilidad de ver videos, de trabajar de manera a través de videollamadas también. Puede hacer con los chicos en la casa. Lo primero, lo que voy leyendo y lo primero que veo es que aconsejan mantener una rutina. Lo ideal sería que el tiempo que normalmente tenía destinado los chicos para ir a la escuela se respete. El horario escolar de 8 a 12 y 14 a 18. Durante el horario en el que reciben las clases, ellos pueden hacer sus consultas a través de la mensajería instantánea, a través de WhatsApp. Depende del contexto sociocultural. Algunos papás son muy colaborativos y otros no. Hay alumnos que no cuentan en su vivienda con Wi-Fi o se les dificulta poder ingresar a esta plataforma, los cuales son muy pocos. Lo importante y lo destacable de este método, de esta forma de dar clase, es que estamos contando con el apoyo permanente de la familia, resolviendo las inquietudes que tienen sus hijos. También algo muy importante es que los chicos respetar los horarios de descanso, ¿sí? Juega en contra muchas veces lo emocional. Se preguntan los más pequeños también qué está pasando, porque pasa mucho tiempo y nosotros seguimos en casa. Que se realicen actividades que tengan que ver con el ocio recreativo, es decir, pintar, dibujar, hacer manualidades, colaborar con la limpieza y el orden en la casa. Ellos también son un factor importante en eso. Realizar actividad física, una rutina de ejercicios, bailar, saltar, hacer yoga, meditación, o sea, distintas actividades donde involucre el cuerpo y la descarga de energía.
consejo que uno, yo les puedo dar es que los chicos los incentiven mediante videos, juegos, actividades con los papás como cocinar, juegos tradicionales. Estamos haciendo con mamá una pizza. Vamos, Mateo, hora de amasar. Amasar. Ellos son nativos digitales, por lo tanto, esta forma de recibir actividades o de recibir las clases para ellos es algo común. Si bien los adultos están un poco asustados o que pensaban que no lo iban a poder resolver, los chicos lo están tomando desde otro lado y están demostrando que sus capacidades en este momento son las que les sirven a ellos como herramientas para poder aprender. Un último consejo es que la familia, cada miembro de la familia tenga un momento personal en donde realice lo que más le gusta y que todos los demás miembros de la familia respeten ese momento. Y creo que de esta manera seguimos a flote. A quedarse en casa, a cuidarse mucho y muchas gracias.